Buen día, mi nombre es Rafa Mora de Vivero Suculento y hoy les traemos un video más de cómo hacer injertos de cactus en pitahaya, que es mi porta injerto favorito. Les voy a mostrar los utensilios que yo utilizo. Uso cinta Durex, utilizo esto de aquí, ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Portacinta. Un portacinta. Para agarrarla más fácil, porque a veces puedo hasta hacer a unos 80 injertos al día para no estar cortándolos con la boca. De secretaria. Exacto, de secretaria. Es del rudo, porque tenía uno bien chafota que cada rato se le quebraba. Bien chiquito. Y también un cúter bien afilado. Se puede utilizar alcohol para desinfectar el cúter, pero no tengo y casi nunca lo utilizo, pero ustedes también lo pueden utilizar. Por ejemplo, le ponen tantito alcohol al papel, le dan una pasada en el alcohol y luego le dan una pasada para secarlo. Ya que esté bien seco, ya lo utilizan para cortar. También utilizo un marcador para marcar la fecha en el día que fue injertado, para saber cómo va creciendo, qué tanto se desarrolla en todo el año. Y uso el papel para ponérselo en la cinta y no se pegue el injerto con la cinta. Ahorita les muestro cómo hago un injerto. Llegó mi mamá y me trajo una michelada. Diles hola. Hola. Nunca quiere salir en los videos. Ya hoy salió porque me trajo la michelada. ¿Ya ves? Siempre uno no quiere tomar cuando hace injertos y de la nada le llega la cerveza. Por eso diario le quedan bien chuecos. Muchos suben sus videos o fotos a los grupos de hora de injertos y una cerveza ya al ladito. ¿Ya ven? Me llegó del cielo. ¿No tienes vergüenza? No tiene vergüenza, ya dice mi mamá. La verdad es que no. Las pitahayas tenían ya tiempo de que las había plantado, por eso aquí yo le hice un corte. Acércate un poquito para enseñárselos. Le hice un corte para ver si no está muy duro el centro, porque a veces después de mucho tiempo el centro se hace leñoso y ya no puedes injertar. Por eso siempre hacer injertos en brazos muy tiernitos o en cortes tiernos que tengan poco tiempo de haberse puesto a enraizar. Aquí también lo voy a hacer un corte y como ven salió súper fácil. Estos están ya preparados y listos para hacer un injerto. Voy a agarrar la planta madre y le voy a quitar un injerto de los pequeños. Como el porta injerto son muy delgaditos, no están muy grandes, le quito un injerto pequeño, un hijito, perdón. Y yo a todos estos se llama Gymnocalycium tiger, es el a los hijitos yo le quito todas las espinitas, porque a la hora de hacer el injerto o encintarlo se resbala mucho o es muy difícil colocarlo sin que se me mueva. Usen guantes. No tiene las espinas tan duras, pero si lo agarras mal, si te llega a espinar. Y como yo ya tengo los dedos muy con callo, ya no me espina. Ya que quedó el hijito así, agarro el cúter, lo pongo en la mesa y le doy un corte limpio. Y ahí se va a ver un circulito. El circulito del medio se llama haz vascular y le hago el otro corte a la pitahaya. Le biselo muy poquito porque prácticamente ya es como un círculo. La pitahaya ya está muy gorda. Y lo intento poner, acércate para que se alcance a ver. Sí se ve. Lo intento poner en el centro. Y le meneo poquito para que todas las burbujas se vayan. Ya que quedó. Agarro la cinta, acomodo esto poquito. Uy, el papel se cayó. Y agarro un cuadrito de papel y lo coloco como a la mitad de cinta más o menos. Le corto, agarro mi injerto. Y es más fácil como checarle desde abajo para que no se te caiga. Lo coloco primero muy quedito, sin moverlo mucho ni hacer mucha presión, porque nada más la primer cinta es como para sujetarlo. Y la segunda cinta ya la coloco al revés o como en forma de X.
esta cinta ya va a estar un poquito más dura, recubriendo todo el cactus. Aquí como yo tengo más cactus o tres cactus en un misma maceta, por eso me cuesta más, pero a mí me gusta tenerlos así porque tienen mucho espacio y me han crecido más rápido juntos que separados en macetas individuales. Miren, estos de aquí son las plantas madre, tienen un año de vida después de haberlos injertado de este tamaño. Y tengo un hijito de estos mismos que injerté hace aproximadamente 3 meses y vean el tamaño. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más de 12 hijitos todavía. Y sigue sacando. Y déjenles enseño uno que ya tiene aproximadamente un mes, mes y medio. Ya está bien agarrado, se ponen bien duritos y le empiezan a salir hijitos. Después de hacer el injerto, lo dejas a la sombra 4 o 5 días en un lugar bien ventilado, que no esté húmedo. Ya le quitas la cinta y de ahí lo puedes poner en un lugar donde le dé o poquito sol en la mañana o luz filtrada todo el día, pero que no le llegue a dar sol directo muchas horas, porque sí se puede llegar a deshidratar porque está recién injertado. Déjenles muestro un invento raro. Este nunca lo había enseñado ni nunca lo he puesto en fotos. Es como un secreto, una sorpresa. ¿Qué creen que es esto? Un injerto sobre un injerto. Eso me dijo alguien que había venido, que estaban dos injertos en uno, pero no. Esta de aquí es el haz vascular de la pitahaya, o lo del centro de la pitahaya. Yo la tenía igualito que esta injertada, son hermanas. Se empezó a podrir, yo la desplanté, con un cúter le di alrededor, le quité toda la parte como más viscosa y le lijé con el mismo cúter, le empecé a como a quitar todo lo podrido y del centro no se le pasa la pudrición, como lo de aquí es como ya casi tronco. Y luego lo dejé, le podé raíces abajo y lo dejé una semana a la sombra que cicatrice. Después de que cicatrizó, lo volví a plantar en tierra drenante, me enraizó y ya está súper hidratada la pitahaya. El de arriba ya está hidratado y de cuando le hice esto ha crecido de aquí para arriba. Todo esto. Esta técnica yo la inventé, en realidad se me hizo naturalmente con una pitahaya, pero obviamente no tan drástico. Se le pudrió nada más lo que estaba en contacto con la tierra y poquito más, y sola se cicatrizó y se le quedó como el tronquito abajo. Y yo dije, a ver, lo voy a recrear, a ver si me funciona igual y sirve, que salvo la pitahaya y sigue sin tener que pasarse a otro porta injerto o injertarse de nuevo. Y ya de aquí yo le llamo el injerto o la técnica Hércules, porque parece como que está sosteniendo la piedrota. Aquí está el Hércules sosteniendo esta cosa. Y si se fijan, no le pasa absolutamente nada aunque la mueva mucho. No, es que esto es literalmente es como un tronco, está súper duro. Y vean. La técnica banderilla. Ahora voy a quitar estos brotes de pitahaya para que se vea un poquito mejor. Ya casi lo di un cutersazo al astrophytum. Esta que está aquí es un astrophytum jacún kiko variegado. Este de aquí le voy a quitar un hijito, sale súper fácil, y lo voy a injertar al lado del que acabo de hacer el injerto. Le quito las esquinas. Le quito las esquinas y luego le hago otra vez el corte. Y este mismo corte de arriba lo dejo ahí mismo. Después de hacer eso, dejándole la tapita, agarro el lijuelo y le corto muy finito. Un corte limpio y rápido. Luego ya este de aquí, le quito la tapita y lo coloco también a la mitad del círculo. Este ya lo había explicado en otro video,
pero los haces vasculares tienen que quedar así. Son dos círculos, no los tienes que poner uno sobre el otro. Tiene que estar como desfasado, a la mitad uno del otro. Un 8. Como un 8. Un 8. Y júntala el papel. Aquí lo dejé. Agarro un cuadrito de papel. Lo pongo a la mitad de la cinta para que el lijuelo no se pegue. A ver si se alcanza a ver mejor ahí. Agarro la cinta. Intento que quede centrado para que no se me resbale. Y le bajo. Tiene que estar súper lento. Luego agarro la siguiente cinta. Y hago lo mismo. Ya por último, le voy a poner en la maceta la fecha que es hoy. No me acuerdo qué día es, corte. Ya lo chequé en el celular. Es viernes 22 de octubre. ¿Por qué utilizas pitahaya y cuáles son sus beneficios? La pitahaya yo la utilizo porque crece rapidísimo. Si se fijan, esta de aquí yo les dije que tiene un año de haberse injertado después de esto. Si tú injertaras uno de estos en garambullo, por ejemplo, aunque lo pongas en un garambullo muy grande, en un año te llega a dar 1, 2, 5 hijitos máximo, así de que lo alimentaste súper bien o cualquier cosa. Y ya en pitahaya me han dado más de 20 hijitos, algunos. Y déjenles muestro, ahorita tengo también unos injertados en garambullo. Estos de aquí los tengo injertados en garambullos. Hay algunos que ya tienen hijitos brotando, pero el crecimiento nada que ver junto con el de pitahaya. También están creciendo muy rápido y también están brotando, pero no tanto. Todos estos que están viendo aquí, todos estos injertos, son los que nosotros tenemos a la venta. Y también los que acabo de injertar en pitahayas, pero estos saldrán en un futuro ya que estén bien pegados. Por si les interesa alguno de los que están viendo, estarán a la venta en la página de Facebook. Y ya será todo por el video de hoy, espero les haya gustado y servido de algo. La meta de likes en este video va a ser de 390 likes, el anterior llegó muy fácil a la meta que les pusimos. Espero y este también sea así, para seguir haciendo la serie de un video diario por un mes. Y síganos en nuestras redes sociales, los dejamos los enlaces en la descripción del video, nuestro Instagram, Facebook, el Facebook de mi hermana Chade y mi Facebook personal y mi Instagram. Que tengan buen día. Hasta luego.